Spurs select Jeremy Brown from Oklahoma. This guy, and he's terrible. Good night, everyone, and thanks for coming. There's my guy. Your guy was told by his agent that he was going to be a late first round, maybe second round draft pick. Your guy's supposed to be in New York with the rest of those chumps. Your guy's about to blow his freaking lid because his dream of being in the NBA is still just a dream. Hey, chill, man. I know this isn't how we wanted it to go down. Believe me. Like I told you, you're my last best hope at the agency. Like every journey, this one begins with a single step. So your first step is to keep working hard. And we'll find you a home before you know it. Y aquí estoy. ¿Qué pasa, chavales? Bueno, como habéis podido ver, ¿no? Un tal Alex Fernández. Y es que, bueno, tengo muy buena noticia. Y es que tengo, como podéis ver, el NBA 2015, por decirlo, 2K15. Y nada, muy contento, ¿no? Lo que habéis visto es un trozo del modo carrera, ¿no? Está bestial. Este modo carrera va a ser, pues, tomando tus decisiones, en plan, te dicen si tienes que hacer esto, pues, tú si quieres hacer lo otro, ¿no? Lo contrario o lo que quieras. La verdad es que está bastante bien, está bastante cachondo y esas animaciones y demás, y bueno, he estado probándolo ya y es que está muy bestia. Y bueno, no sé si echarme un partido normal o echarme un partido de modo carrera, ya que he empezado el intro, ¿no?, con lo que es el modo carrera. Pues jugar un partido, ¿no? El modo carrera. Entonces voy a probar a ver qué tal se me da y nada. Espero que os guste el vídeo, chavales. Hasta ahora. Vale, sigo en el modo carrera. Me ha dicho mi agente que a ver dónde quiero empezar a jugar, ¿no? En qué equipo. Y yo voy a elegir los... ¿Cómo se llaman estos, coño? No, los Boston Celtics, joder. Pero es que creo que no están. No están. Amigo, los equipos guapos no están. Pues Portland Trail Blazers, que también me gusta. Pues nada, vamos a ello. Vale, me van a hacer la prueba de acceso para ver si soy apto para que me cojan el equipo o no. Ahora he elegido los Grizzlies porque del equipo de Portland Trail Blazers me han echado porque, claro, mi tío es un manco, no tiene nivel y demás todavía. Así que, pues eso, me han echado de... Dice el entrenador, dice no me va a perder el tiempo para tonterías o algo de eso. Así que, pues ahora estoy en los Grizzlies, que aquí lo tengo que hacer perfecto, así que... Bueno, vamos a jugar el partidillo de prueba. Y nada, esta es la demostración, ¿no?, que voy a hacer hoy para que veáis cómo es el juego y demás. Soy pivot, me encanta ser pivot, así que nada. Vamos, cúlala. Joder, vaya tiro de manco. Mala selección de tiro me pone. Madre mía. ¿Dónde va el motivado aquel? Cuidado con Marc Gasol, tío. Aquí estamos los dos saltos, No te lo esperaba, pues sí. Hola. ¿Qué hago? La he cagado ahí, tío. He dado a saltar sin querer y no veas. Mira, estoy aquí. Mira. Por favor, pasármela. 3 segundos a zona de ataque. No me la pasan, pues a ver. Venga, va. Guay, tío. A ver, ¿qué pasa aquí? Es un poco lío, ¿vale? ¿Y yo tengo que tapar a Marc? No, vale, vámonos.
Mira, mírame, cabrón. ¿Qué chupones, tío? Venga, va. Se quejará del pase. Mira. Para eso soy alto, mira. Bueno, venga. Buen espaciado. A ver si lo hago bien. Tengo suerte que me cogen los Grizzlies, ya ves tú. Tengo que hacerlo perfecto, según lo que la nota me pedían. No estoy muy seguro que me vayan a coger, pero bueno. Pues nada, a ver, hasta que se decida el negrillo. A ver qué pasa. ¡Ay, wow! ¿Cómo se me ha escapado Mark, tío? Me pone permitir anotar. Uf, negativo ahí. Estoy liando un poquito, pero bueno. Esperemos que no sea... Vale. Puto Marc Gasol, tío. Quita, vamos. Vamos. Pérdida de balón, venga ya, tío. Iba a tirar ya. Ala, supermate. Ah, no. Canasta encajada tras pérdida. Pff, madre mía, me van a echar del equipo también. Me van a echar, tío. Me van a echar. Qué triste. No van a quedar equipo donde pueda ir, tío. Al final. Vamos. Pásala por ahí, tío. Yo también quiero jugar. Bueno, lo que es el pedir el pase y el receptor de pase está un poquillo jodido, A veces unos chupones de mierda y no te la pasan, tío. Si el que quiere ser chupón soy yo, nada más, ¿sabes? No pasa nada. Luego vosotros haced lo que queréis. A ver, amigo. Tú no recibes el balón ahora. Ay, Marc Gasol. Marc Gasol la lía ahí. Míralo. Lo sabía. Venga, va, chavales. Así me pasa el puto balón ya, tío. Mira, estoy aquí. Mira. Yo creo que no te la pasan porque no estás en tu sitio. No estás bien colocado. Mira, solo aquí, tío. Solo aquí. Bueno, me está mosqueando un poquito lo del pedir el pase. No te hacen ni puto caso. Así que nada. ¿Y cómo voy a hacer cosas buenas si no me pasan el balón? Esa es la cosa, ¿sabes? Mark, tú no te vas. Tú no te vas, Mark, en caso... Esta vez no. Cabrón. Me van a pitar 3 segundos en defensa. ¡Toma, rebotaco! Rebote defensivo, me han subido puntito de ahí. Guay, guay. Pásala otra vez. ¿Qué tiro? ¡Joder, no marca ni una! ¡Qué rabia! En el otro partido tampoco marca una puta canasta de tiro, tío. Toda una de bandeja y poca más. No marca más. Si le voy a dar pasecitos para que me cuente nota por lo menos, porque si no... Hijo puta, me marcan en el último segundo, tío. Ya ves. Vamos. Mira, amigo, estoy aquí. Amigo. Te estoy pidiendo el balón, amigo. Amigo, mira, no me ves, amigo. Ahora. Joder. Te ha costado. ¿Y si aún alío? No puede. Tira ya. Joder. Buen movimiento balón. A ver si sigo en de positivo, porque si no. Por lo menos. Joder. Venga ya, tío. Se quedan parados. Qué cabrones. Se quedan 46 segundos. Nada. Pues voy a tener que quitarle yo el balón. Coño. Toma, rebote. ¡Vamos! Una defensa de equipo. C negativo ahora. Buena, pase para asistir, venga. Va. Ha sido un tiempo, un nivelito más, a ver. Vamos. Vale, ahora al final de este partido, si me da tiempo, habrá gente que dude en... Por ejemplo, yo... Lo he descubierto por mí solito. ¡Uy! Casi meto el triple. Lo que es el modo de prueba, de práctica, ¿no? Y de esto, de partidos 1 contra 1 y 2 contra 2.
y cómo traspasar a el jugador que te creas en lo que es el juego, no crearte el jugador de este del modo carrera, sino crearte un jugador lo que es en el menú, ¿no? Para traspasarlo a un equipo. Luego enseñaré cómo tienes que hacer para meter el jugador que has creado en un equipo, ¿no? Porque hay gente que he visto en Yahoo, que pregunta mucho por eso, ¿no? Entonces lo reflejaré ahora mismo. Me han echado otra vez de este equipo también, muy triste. Han decidido no ofrecerte un contrato, así que nada. Pues eso, os voy a enseñar cómo tenéis que, ya digo, los modos de juego que queráis, a los que queráis jugar, os voy a enseñar. No, seguro que he probado con Yahoo. No, yo quiero salir, tío. Bueno, pues espérate, le tengo que dar aquí. Venga, Lord Bernabe. Ahora vengo. Vale, ya estoy. Lo que decía, para los que no sepáis dónde crear un jugador, pero para meterlo en un equipo, ya digo, os tenéis que ir a opciones, y vamos a ver. Tenéis que darle a crear jugador y bueno, como podéis ver, yo tengo Alex Fernández, ¿no? Tengo aquí uno, vale. Mucha gente no entiende esto, ¿no? Lo de creador de plantillas. Tú tienes que crear una plantilla. Y es que ahora te pone una cosa. Te pone plantilla 2K, es por oficial o plantilla libre de lesiones. Le tienes que dar a plantilla 2K, es por oficial. Y ahí te sale una de estas para poner el nombre de tu ID online y todo el rollo, ¿no? Entonces, después de eso te sale... Pues esto te va a salir. Vamos a ver. No, vale, espérate, la acabo. Pues eso, cuando ya tengas el nombre de tu plantilla y demás, le das. Bueno, vale, ¿ahora qué pasa aquí? Introduce tu nombre para tu archivo, pero estoy eligiendo mi archivo. Vale. Bueno, vale, no lo estoy haciendo bien. Cuando creéis la plantilla vais a tener pues vuestro nombre de ID online en lo que es en la lista, o sea, como yo, ¿no? Que está ahí, Alexito Maquitar. Pues vale, luego lo que tenéis que hacer es pues saliros. Bueno, no, saliros no, después de crearla os va a salir lo que os va a salir ahora, en editar plantilla, ¿no? Vale, sale esto y nos salen ya todos los equipos, ¿no? Los San Antonio Spurs, los Phoenix Suns y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a ver. También está el Real Madrid, está la ACB, ¿vale? Para el que no lo sepa. Creo que yo a mi jugador le tengo el Real Madrid, como podéis ver, ¿no? A Fernández. Y lo tengo chetadísimo, ¿no? 99 media y tal. Vale, pues la cosa es así. Tú, si quieres meter a tu jugador... os tenéis que ir a... Vamos a ver. A agentes libres. Aquí. No. A jugadores creados, que diga. Vale. A la lista de jugadores creados. Entonces, muy importante. Por ejemplo, tú le quieres meter en los Grizzlies, ¿no? Pues tú coges... Te vas a los Grizzlies, ¿no? Por ejemplo, yo tengo los Lakers, tal. Pues tenemos que coger a un tío que no queramos para sustituirlo por vuestro jugador, ¿no? Por ejemplo, al Brown. Y os va a poner estas opciones. Os pone traspasar a otro equipo o asignar a otro equipo o dejar que se convierta en agente libre. Le dais aquí o le dais a donde os salga la polla, ¿no? Porque, sinceramente, luego vais a poder coger a vuestro jugador y lo vais a meter en el equipo, ¿no? Pues bueno, la cosa es eso. Entonces, ahora os vais a agente libre. Vamos a jugadores creados, que diga. Me equivoco, coño. A ver. Creo que me lo he pasado. No. ¡Ah, qué lío! Vale, a ver. Vámonos a jugadores creados. Sí, me lo he pasado. Pero bueno. No pasa nada. Esto va rápido. Jugadores creados, ¿vale? Entonces, yo por ejemplo cojo al mío y le digo copiar a equipo. Le doy tal. Y aquí tenéis los equipos que podéis copiarlo, ¿no? Una vez que lo copiéis a un equipo de la NBA,
lo que podéis hacer es, cuando lo tengáis en la NBA, vamos a ver, por ejemplo, cuando lo tengáis en la NBA, lo que podéis hacer desde el jugador de la NBA es traspasarlo a un equipo de la CB, ¿no? Porque, como habéis visto, los equipos que hay nada más para traspasar a tus jugadores son de la NBA, ¿no? Entonces ya luego hacéis la misma operación cuando esté vuestro jugador en la NBA y lo pasáis a la CB, si queréis en la CB, si no, nada. Entonces esto ya es, ¿sabes? Esto ya está explicado. No creo que sea muy difícil. Ya digo, mi tío está aquí. Y claro, también hay gente que no sabría. También le gustará lo que es editar a los jugadores pues originales, ¿no? Tal, Marc Gasol, Pau Gasol y demás. Muy fácil, le dais a Shaquille O'Neal, editar jugador y os mete aquí, ¿no? ¿Veis? Aquí está, Shaquille O'Neal, zapatillas, equipo, accesorio, atributos, firma, contrato, insignia, completado. Cuando terminéis le dais a completado y fuera, ya salís aquí, ¿no? Vale, no sé si me queda algo por explicar. Vale, sí. Los modos de juego, ¿no? Porque vais al menú, ¿no? Aquí vais al menú y no sale... ¿No? En este menú, aquí nos sale... Hostia, ¿dónde está el modo entrenamiento? ¿El modo jugar uno contra uno y demás? Vale, pues creo que es en el NBA Today. Aquí, NBA Hoy. Le dais... Y os sale esto. Le dais al círculo. Menú 2K NAP, navegador, ¿no? Os pone partida rápida, partida rápida online, equipo All Star, jugar con amigos, ligas online... Blacktop, ¿vale? 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, 5 contra 5. ¿Vale? Aquí están los partidos de, ya te digo, si queréis con un colega echar un partidito de 1 contra 1, pues aquí a Blacktop, ¿vale? Y aquí, vídeos de entrenamiento, estilo libre, exhibición, vale, esto es el modo entrenamiento, ¿vale? Así que nada, espero haber resultado, vamos, aclaro vuestras dudas. Y nada, ya digo, yo he estado buscando vídeos y no he encontrado ni uno que explicara esto, así que espero que esto os haya servido de ayuda, ¿no? Y ya digo, probablemente juegue los partidos que me pongan, ¿no? Con el modo carrera para ver si supero el partido, ¿no? De prueba, para que me cojan el equipo y ya entonces empezaré a hacer unas series en el equipo, ¿no? Y a ver si me cogen el equipo. Así que nada, tíos, espero que os haya gustado el vídeo, ¿no? Ya digo, ha sido una mini demostración para que veáis lo que es, más o menos, ¿no? Está bastante bien, está muy, muy currado, así que nada, ya digo, espero que os haya gustado y nada, darle al like y favoritos y todo ese rollo, ¿no? Y suscribiros, que eso es lo más importante. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Venga, hasta el próximo vídeo. Chao.